a grabar la clase. Okay, we are going to start in this moment. So today we are going to do two things. The first thing that we are going to do is that we are going to watch a modal verb, an important modal verb, which is the would. Right? Un segundo. Okay, so we are going to watch a modal verb which is called would. I don't know, have you heard about this would? ¿Visto alguna vez o has escuchado este would? Es un verbo modal. ¿Han escuchado este would alguna vez? Este would es muy, 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 muy utilizado. Would, okay, I'm going to say, for example, I like to travel. Me gusta viajar. If I say I would like to travel, I say me gustaría. I would like, me gustaría viajar. So this would becomes the verb in iría. Gustaría, comería, viviría, yeah? So for example, if I say, I don't know, I will have a lot of money. What does it mean in Spanish? I will have a lot of money. What does it mean in Spanish? I would have a lot of is mucha. Tendría mucha plata. Yes, I would have, yo tendría mucha plata. So remember that. Recuerden eso. Este would convierte el siguiente verbo en iría. Digamos, me gustaría, yo tendría, yo viviría. I would live, yo viviría. Yeah? So for example, I would like to have a lot of money. Me gustaría tener mucha plata. Me gustaría viajar a Estados Unidos. I would like to travel to USA. Entonces, ese, ya saben que cuando quieran decir, para decir me gustaría, ya saben que es I would like. And now for question. This word is very used when we want to invite someone, or when we are in a restaurant, we want to ask for food. Este word es muy utilizado cuando queremos invitar a alguien a salir, cuando queremos invitar a alguien a lo que sea, y también cuando estamos en un restaurante y queremos pedir algo. Entonces, para preguntas, ¿cómo haríamos? Ustedes habíamos visto una vez los verbos modales. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo creen que sería la pregunta? Para decir, por ejemplo, ¿te gustaría salir conmigo? Si queremos invitar a alguien a salir, ¿cómo le preguntaríamos? ¿Te gustaría salir conmigo? So, when we are talking about the modal verbs, we don't use do, does, are, is, no. So, we put the verb to be at the beginning. Would you like... Would you like to go out, in this case, with me? Entonces, con este verbo modal, aquí ya no utilizamos ni el do, ni el does, nada de eso. Ese verbo modal lo estaremos también tocando esos días. Es, por ejemplo, el can, ¿se acuerdan del can? Digamos, yo puedo jugar fútbol. I can play soccer. Y yo quiero preguntar a alguien, ¿puedes tú jugar fútbol? Can you play soccer? Can you play soccer? Sí. Ese es los verbos modales. Va primero el can. Los verbos modales siempre se ponen de primeras. Entonces, would you like to go out with me? ¿Te gustaría salir conmigo? Yo respondería, yes, I would. That's the short answer. Or we can say the long answer. So, yes, I would like to go out, in this case, with you, right? Negative, no, I would not. I can say I would not. Or I can say I wouldn't. I wouldn't like to go out with you. Yeah. For example, let's do another example. ¿Te gustaría vivir en Italia? How do you ask me that question? ¿Te gustaría vivir en Italia? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Te gustaría vivir en Italia? Would you like
En Italia. Ok, aquí me dijiste, bueno, te gustaría, ¿cómo decimos te gustaría vivir? Live, to live. Yes, when we have two verbs, we put the siempre que tenemos dos verbos le ponemos el to. So, would you like to live in Italy? ¿Te gustaría vivir en Italia? Yes, I would. La puedo dejar. Okay, bueno. Yes, I would. That's the short answer, la forma corta. O puedo decir, yes, I would like to live in Italy. O no, I would not. Or wouldn't. Puedo decir wouldn't o puedo decir would not. I wouldn't like to live in Italy. Si se dan cuenta, no es difícil. Y es muy, muy utilizado. Digamos, si digamos ustedes están en un restaurante y ustedes dicen, me gustaría comer, no sé, pollo con arroz. Digamos, ¿cómo dirían eso? No en pregunta, sino, me gustaría comer. Como digamos, me gustaría comer pollo y arroz. I will like I would like eat to eat, chicken and rice. And rice, yeah, I would. Entonces, me gustaría comer, I would like. Recuerden, esto lo convierte en iría. Si no lo ponen, ya haría me gusta. Este would aparece mucho, digamos, por ejemplo, en las pruebas TIT y aparece constantemente con esta contracción. Entonces, si ven esta contracción, una comita y una D, quiere decir que es la contracción del would. Y quiere decir que aquí dice, me gustaría, I'd like. ¿Ya? And the same happens with all the subjects. Y lo mismo pasa con todos los sujetos, con todos los sujetos. Queremos decir, a Diana le gusta. No, pero vamos a cambiar. ¿Cómo decimos? A Diana le gustaría tener mascotas. ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿A Diana le gustaría tener mascotas? ¿Cómo sería ese? Diana le gustaría. Empezamos con el would, ya saben. Sigue sujeto, ¿cómo sería? A Diana le gustaría tener mascotas. Recordemos que mascotas es pets. ¿Cómo sería? Wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? Would Diana like? Would Diana like? ¿A Diana le gustaría? Ajá, tener mascotas. Have to have Pets. pets. Would Diana like? Si se dan cuenta, es la misma estructura. Va primero el would, va después el sujeto, en este caso you, en este caso Diana. Después va el verbo para que se convierta en te gustaría y después ya el complemento. Would Diana like to have pets? ¿A Diana le gustaría tener mascotas? Podemos decir, yes, she would like to have pets. O no, she would not, o she wouldn't like to have pets. Sí, es lo mismo con todos los sujetos. No importa si aquí ponemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, bueno, va igual. Si ya no queremos colocar dos verbos, si queremos colocar, no, pero es que no. ¿Te gustaría un helado? No sé, en vez de comer. Bueno, would you like an ice cream? Bueno, decir, ¿te gustaría comer? Si no, ¿te gustaría un helado? Así. Una pregunta común que me hacen es que, bueno, ¿que siempre el would va con el like? No. Recuerden que siempre convierte cualquier verbo en iría. Si yo lo quiero preguntar, ¿vivirías en Vélez? ¿Cómo sería ese vivirías en Vélez? Would you like in Belén? Would you live in Vélez? Recordemos la diferencia entre. Recuerden que live es vivir y life es vida. Live, vivir, life, vida. So, would you live in Vélez? ¿Vivirías en Vélez?
Lo mismo. Yes, I would live in Vélez. Aquí ya no pongo el like porque no me está preguntando por el like, ¿no? Sino sí, yo viviría en Vélez. No, yo no viviría. I wouldn't live in Vélez. ¿Sí? Entonces, como les dije, ese would es muy, muy, muy utilizado. Yo a veces les pregunto, no sé, digamos, where would you like to travel? ¿A dónde te gustaría viajar? Entonces dicen, I would like to travel to... I would like to travel to... Me gustaría viajar a tal lado, ¿sí? Una muy común. ¿Cómo le preguntamos a alguien? ¿Te gustaría casarte conmigo? ¿Cómo sería esa? Casarse como tal es get married. Para que sea get married. ¿Cómo sería? ¿Te gustaría casarte conmigo? ¿Cómo sería ese ahí? ¿Te gustaría casarte conmigo? A ver, alguien más que lo intente. ¿Cómo sería decir te gustaría? Sería, would you get married with me? Ah, ok. Dijiste, bueno, would you get married with me? Ahí dice, te casarías conmigo. Está muy bien. Would you get married with me? Would you get married with me? Te casarías conmigo. Está perfecto. Bueno, pero yo les había preguntado, ¿te gustaría? Entonces, lo único que hay que hacer es colocarle el like y el tú. ¿Te gustaría casarte conmigo? Would you like to get married with me? ¿O te casarías conmigo? Es simplemente colocar el would, el sujeto y el verbo, y ya este would lo convierte en iría. ¿Te casarías conmigo? ¿Te gustaría? Would you like to get married with me? Y lo mismo. Bueno, yes, I would. Y ya, y no, I wouldn't. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ese would? ¿Es that easy or difficult? Or who has any question? ¿Y tiene alguna pregunta? No. Díganme una oración que ustedes utilizarían en español con ese día. Es que uno lo utiliza mucho. Yo tendría plata. Normalmente se utiliza con un condicional. Con un condicional que es yo viviría en Vélez si tuviera plata, pero bueno, ese condicional lo vemos después. ¿Qué pregunta pueden hacer ustedes así? ¿Vivirías conmigo? No sé. Would you live with me? ¿Vivirías conmigo? No sé, ¿me besarías? ¿Would you kiss me? No sé, cosas así. O sea, es como para que lo pongan en un contexto más real. Si se dan cuenta, es muy, muy utilizado. ¿Any question? Because actually, there is one part that you have to develop. Wait a minute. Hay una parte del taller precisamente que ustedes tienen que desarrollar. Y aparece este would. Bueno, ya hemos visto este de aquí. I can extend it. ¿Qué es este de acá precisamente? Dice, should the correct phrases to complete the conversation. So, do you like rock music? So, according to the conversation, you are going to use I'd like or I'd like. So remember that this is the contraction of would. Es lo que yo les decía que aparecía mucho esta comita y esta de que es la contracción del would. Entonces debemos identificar, es como les dije, este would es más que todo como para invitaciones y todo eso. Por ejemplo acá, do you like rock music? Si le ponemos el would you like, ¿qué haría? ¿Te gustaría la música rock? Pero suena raro, ¿no? O sea, aquí tenemos que preguntar, ¿o te gusta o te gustaría? Dependiendo de la frase. Entonces aquí nos dice que es, ¿do you like rock music? ¿Te gusta la música rock, Kate? Now, yes, I do. Sí. ¿Aquí qué sería? ¿I like it a lot o I would like it a lot? ¿The first or the second? A lot es mucho. ¿Cuál sería ahí, muchachos? ¿Cuál creen que sería? ¿La segunda? Dime. ¿La segunda?
Ok, pero pues, digamos, I would like it, digamos, sí, me gustaría mucho, pero digamos, esa es la misma conversación. Entonces, si yo te pregunto, ¿te gusta la música rock? Tú me dices, sí, me gusta mucho. I like it a lot. Ahora acá, no. There is a Linkin Park concert on Friday. Hay un concierto de Linkin Park el viernes. Ahora, aquí, ¿qué sería? Do you like to go with me? ¿Te gusta ir conmigo o te gustaría ir conmigo? Do you like or would you ¿Te like? gustaría ir conmigo? El world you like. Ajá, exacto, porque La como estamos segunda. invitando a alguien, entonces, would you like, te gustaría, would you like to go with me? ¿Te gustaría ir conmigo? Y acá responderíamos, I love to, I love it to. Es lo mismo, si me preguntó aquí con presente, pues sigo con presente. Si me pregunta con would, ¿cuál iría acá en la respuesta? Yes. La segunda. La segunda, I'd love to. I love to. Me encantaría. Y aquí, pues, digamos, no dice lo siguiente, pero digamos, I'd love to go with you, digamos. ¿Sí? O también lo pueden dejar así. O I'd love to es me encanta. Aquí, I'd love to, me encantaría. Now, for example, okay, the second one. There is a basketball game on TV tonight. Hay un juego de básquet en televisión esta noche. Do you like or would you like to come over and watch it? Venir y verlo. Do you like or would you like? Well, do you like? Ajá, would you like. Siempre que sea, como les digo, planes, invitaciones, utilizamos este would. Y ahí ustedes, para saber si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, lo pueden traducir. Entonces, si ponemos el do you like, quedaría. Hay un juego de básquet esta noche. ¿Te gusta venir y verlo? Suena raro, ¿no? Sería mejor. ¿Te gustaría venir y verlo? ¿Would you like? ¿Sí? Y lo mismo aquí. Bueno, ¿me gusta o me gustaría? Ya simplemente ahí espero. No sé si me voy a entender. ¿Yes? ¿O no? Sí, profe. Profe, o sea, el why, eso lo utilizamos solo cuando se dice que hay planes o hay invitaciones, Exacto, ese would, exacto, cuando tengamos algún plan, cuando vayamos a hacer ¿sí? invitaciones, porque Y ese, perdón, y esa y de también igual. ¿O cuándo utilizaríamos? lo que pasa es que este ID es la contracción de este would. Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿Would you live in Vélez? ¿Vivirías en Vélez? Usted me puede decir, yes, I would live, o en vez de este I would live, me puede decir, I'd live. Y este I'd es la contracción de este would. ¿Sí? Ah, listo, Entonces, profe. según digamos, would you like to go to the concert? Ahí, ¿te gustaría ir al concierto? Entonces, yes, le puedo decir, I would like, o puedo decir, I'd like, terminando en like. I'd like, right? Profe, y para negarlo también, ¿cómo se colocaría utilizando esa contracción? No, de hecho, no es muy común. Digamos, usted puede decir, digamos, I'd not like, pero suena, es como cuando queremos decir la contracción de I am not, que no es muy utilizado. Espérenme un segundo. Hay una contracción que no es muy utilizada. ¿Se acuerda que cuando vemos el verbo to be, que para en vez de decir she's not, podemos decir she isn't? Esta contracción es muy poco utilizada, por eso, digamos, pone como error I am not. Este es, digamos, lo podemos hacer I would not. I not, o podemos hacer la contracción de una vez acá. I wouldn't live, que es mucho más utilizada. Es lo mismo cuando vimos el will, que en vez del will, que poníamos el want, así como para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? ¿Qué tal esa parte, ese would, ese verbo modal? Muy, muy utilizado. ¿Alguna duda de cómo preguntar, cómo responder? ¿No questions? All right, because now we are going to play the game Kahoot. So, did you remember the Kahoot game? So, we are going to do the Kahoot game. And you know that the three first person workshop. Entonces, bueno, con algunos ya veníamos trabajando este juego que siempre hacemos
digamos, una vez al nivel, en cada nivel, en el cual ya les digo cómo vamos a ingresar. Son 20 preguntas que tienen que responder la semana pasada sobre el presente simple, presente continuo y pasado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Pero bueno, para eso tienen que ingresar. Entonces, ya saben, lo que tienen que hacer es abrir una página aparte en Google, poner Kahoot.it, bueno, ponen Kahoot.it, le dan en la primera que aparece, Play Kahoot. Y ya un momento, espérenme un segundo. Y pues nada, simplemente lo primero se queden. Pues no, conversación, pues no tienen que hacer toda la conversación. Pero espérenme un segundo. Entonces ya saben, si están en el computador, solo abren otro link, en el primero, en la primera página que les aparece, hasta que les pida un pin de juego. Los que están en el celular, bueno, se pueden salir, tienen que estar pendientes a las dos pantallas. Listo. Ya cuando me dé el link, listo, es este link de acá, 417-5770, ese es el pin que vamos a colocar acá. Después de que coloquemos este pin, nos dice nickname, que es el apodo. Entonces, y ya entró, digamos, Diana, aquí me van apareciendo los que van ingresando. Angie Puentes. Es sobre el presente simple, presente continuo y pasado. Yo lo encontré, digamos, como uno sobre eso. Entonces, simplemente es de selección múltiple. Aquí les va apareciendo bueno, la pregunta y ustedes van seleccionando. Ya entró Diana, Angie, Dalia. Ya entró Lupe. Bueno, alguien aquí me dice que no puede ingresar. Espera un segundo. Ok, ya entró Diana. Ese es uno de prueba. Vamos a hacer primero este de prueba y ya hacemos vamos a hacer unas tres preguntas de prueba para que los que no saben puedan ver cómo es y ya hacemos el propio. Ahora esperen un segundo. Ok, ya entró Ricardo, Jason. ¿Alguien de pronto falta para que lo esperemos? ¿De pronto está ingresando o empezamos? No, yo creo que ya están. Listo, vamos. We are going to start. Vamos a empezar con este. Tienen que estar pendientes a las dos pantallas, tanto a esta que yo les estoy compartiendo como a la otra que les va a aparecer. En la otra les va a aparecer cuatro colores. No importa si no contestan. Bueno, estos cuatro colores, que son las opciones de respuesta, le van a aparecer en esta pantalla que acaban de abrir. Entonces, ustedes tienen que ir a la otra pantalla que acaban de abrir y seleccionar ya sea alguno de estos colores. Por ejemplo, Every Sunday We. Todos los sábados nosotros. Bueno, ese sería. Deben colocar este verbo como creen que diría. Y tienen cierto tiempo límite. En este caso faltan 4 segundos. Bueno, no importa si no alcanzan a contestar algunos. Y aquí me responde quiénes contestaron bien y quiénes contestaron mal. Recuerden una cosa. Recuerden que hablamos de presente simple cuando nos diga cosas como every Sunday, todos los domingos, todos los sábados. O sea, el verbo tiene que ir normal. Y si dice in this moment, en este momento, ahí sí tiene que ir con el ING. Bueno, y aquí me va apareciendo quiénes responden más rápido. Y bueno, aquí va apareciendo los puntajes, pero no sé por qué no aparece en esta, pero bueno. Listo. Ella usualmente, estamos hablando de presente simple, no continuo, o sea, no va con el ING, sino sería. Bueno, y recuerden que estamos hablando de terceras personas. Y hay un tiempo límite, ¿no?
en 15 segundos. Falta una persona. 10 segundos. Listo. Cuando ya conteste todos, ya pasa así. Ella usualmente, estamos en presente simple, el verbo iría normal, ¿no? Pero recuerden la S de las terceras personas. Cuando hablamos de ella, le ponemos una S al verbo. Aquí me va apareciendo quienes contestan bien y quienes contestan más rápido, ¿no? Vamos a hacer dos ejemplos más. Quiet, please. Esto es algo que está pasando en el momento. Quiet, please. Silencio, por favor. So, this is present continuous. Listo, entonces, cuando sea presente continuo, algo que esté pasando en el momento, tiene que ir con el verbo to be y con el ing. I am writing. Estoy escribiendo un test, a test. Estoy escribiendo un test. Vamos con la última. Entonces, aquí me va apareciendo que va Diana, Angie, Derly. At the moment, vea, siempre que dan expresiones como at the moment, ya sabe que tiene que ir con presente continuo. Fácil. Si no nos aparece at the moment, si nos aparece usualmente, todos los días, todos ya saben que es presente simple. A ver. Bueno, vamos a darle ya. Falta una persona por responder, si no estoy mal. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, siempre que sea presente continuo, siempre que aparezca expresiones como en el momento, en ese momento, tiene que ir con ing y con el verbo to be. So, we are playing Monopoly at the moment. Estamos jugando Monopoly en el momento. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona? ¿O todo claro? Aquí estaba presente simple y presente continuo. Ya que vamos a hacer, pues va a poner también el pasado. Pero el pasado es fácil porque siempre que aparezca yesterday, y go, bueno, ahí saben que es en pasado, ¿listo? Ok, so now this is what we are going to do in this moment. Entonces, ahora sí se van a, bueno, se van a salir de ese, podemos salirnos de este. Pueden darle atrás si quieren hasta que les vuelva, o si no se pueden salir y pueden hacer el mismo procedimiento de ingresar a Kahoot.it hasta que les vuelva a aparecer el pin del juego. Y el pin es este que les va a aparecer acá. El taller tiene 18 páginas, ¿cierto? Entonces yo creo que serían como las... Bueno, ya les digo ahí al final a ver cuáles serían. Este es el pin. 255, 227. Ya entró Diana, ya entró Angie, ya entró Dalia, Diana. Entró Derly, Lupe, Jason. Creo que esos son todos, ¿cierto? ¿Alguien falta de pronto para esperarlo o no? Creo que ya están todos. Listo. Entonces, ya saben que esos van a quedar tres de primeras. So, let's start in this moment. So, you have 20 questions. So I'm going to help you maybe in the, I don't know, maybe third, but, okay, present simple or simple present, present continuous, and simple past. Primero que tienen que hacer es identificar el tiempo. Tienen como cuántos segundos en cada una. Esto está fácil. Tienen 28 segundos. Entre más rápido respondan, tienen más puntos, pero es mejor que se tomen el tiempito. Porque igual si responden bien, y así se demoran un poquito más, igual van a tener puntos. Bueno, está fácil porque tiene el verbo to be acá. Está súper fácil. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, a muchos quedó mal esta. Esta está fácil porque si nos daba el verbo to be, listo, aquí no nos daba como el complemento en este momento, no sé qué, pero siempre que vaya el verbo to be, tiene que ir el verbo con ing. Si lo pongo normal, se quedaría... Yo estoy, hago mi tarea de matemáticas. Yo estoy haciendo mi tarea de matemáticas. Entonces está Angie, Ricardo y Jason. Que les quedó bien. Ego. Ego es para decir
El pasado. 300 of years ago. 300 años atrás. Okay. This was easy, no? Because we are talking about past. So this is a regular verb. So we add ed. Era pasado, le poníamos la ed. That's easy. Entonces aquí, Angie, Ricardo, Jason, Diana, Diana. Okay. Here is easy. Remember that when we have two verbs, that's all. When we have two verbs, something happened. Seven, six, five, four, three, two, one. Okay. So remember that when we have two verbs, we put a two. Siempre que tenemos dos verbos, le ponemos un two. I try to take photos every day. Entonces va Ricardo, Jason, Angie, Diana, Diana, and Diana. This is easy. This is a piece of cake for you. So you got 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, this was easy because this was a simple present, no? He doesn't eat fish. Él no come pescado. So, Ricardo, Diana, Diana, Dalia, Jason. Okay. Antes sí, que si alguien no apareció en la tabla, de pronto contesta una rápido, ¡pum!, sube de primeras. Ok, this is easy. Ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, I tried to write it yesterday. Lo intenté escribir ayer. So this is a regular verb, and that it ends with a y. So we add an I. So that's all. Ricardo, Diana, Diana, Dalia, Angie. Okay. Here you have two right answers, two correct answers. There are two correct answers. So, okay, very good. So, ese es presente simple. Les dije que habían dos respuestas correctas. Do you like to travel? ¿Te gusta viajar? Siempre que hay dos verbos le ponemos el to. Cuando vimos el presente simple, alguna vez vimos que hay unos verbos como like, hate, love, enjoy, que el siguiente verbo puede ir con ing. O sea, yo puedo preguntar, do you like traveling? Y no estoy preguntando, ¿te gusta viajando? Sino, ¿te gusta viajar? Eso solo pasa con algunos verbos como like, hate, enjoy. Ok, siguen los mismos. Try to understand the whole sentence. Intenten tomar el tiempo para ver la imagen, toda la oración. Okay, very good. They draw pictures to help them understand the topic better. Ellos dibujan las imágenes, los cuadros, para ayudarlos a entender mejor el tema. So this is simple present. All right. Easy.
All right. So the verb is go. Yeah, but the past is went because we are talking about past, simple past, last summer. So every time that you see last, we are talking about the past. Yo fui a México el verano pasado. Siempre que dan ese last, es del pasado. Okay. Okay, this is really easy. Okay. Eso fue muy parecido a la primera, ¿no? Lo mismo que les dije. Si aparecía el verbo to be, tenía que ir con ing. Porque si no quedaría, yo estoy disfruto nuestra clase de ciencias naturales. Yo estoy disfrutando. I am enjoying our natural science class. Ok, Ricardo, Angie, Dalia, Diana, Indiana. Ok, great. Easy. Very good. So, do you ski? ¿Esquías? El verbo tiene que ir normal, ¿no? Okay, great. The same. Angie tiene rachas respuestas más. Okay, good. Angie Puentes, okay. Okay, take this into account. Es algo que les expliqué ahorita. Cuando habían dos verbos, pero habían dos opciones de colocar. Bueno. Six, five. Listo. Listo, entonces. She likes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre que hay dos verbos hay que colocar un to? En este caso no estaba el to. Entonces no podemos colocar el take. Si estuviera el to, está bien. Habían dos opciones de respuesta, ya sea she likes to take, si estuviera el to, o she likes taking, que sería con el ing. She likes taking her dogs for walks. Le gusta sacar a sus perros a caminar. Ok. Easy. Yeah, present continuous. They are watching TV. Easy. All right. Look at the image. Okay. Do you eat garlic? Simple present. So we only need to put the verb. Presente simple, el verbo tiene que ir normal. ¿Tú comes ajo? Do you eat garlic? All right. Ricardo, Angie, Diana Suárez, Diana Cadena, Indalia. All right. O sea, está parejo ahí. Okay. Remember, I was. There are two correct options. Okay, what happens with the verb learn? Learn can be regular or irregular. Learn es un verbo que puede ser tanto regular como irregular. O sea, lo podemos colocar regular con la ed o lo podemos colocar irregular, que es simplemente colocarle la t. Learned. Y so, I learned to count when I was 3 years old. Yo aprendí a contar cuando tenía 3 años. Okay, Angie, Ricardo, Diana Suárez, Diana Cadena, Andalia. Great. Quedan 6 preguntas. Okay.
Ese es un tiempo, yo alguna vez les dije que en inglés habían tres futuros. Uno que es el going to, que habíamos visto, I am going to work. Otro que es el will, que es un futuro que puede que pase o puede que no, will. Y otro que es el presente continuo, tal cual como el presente continuo. Por ejemplo acá, they are going ice skating on Friday. Ellos van a esquiar el viernes. ¿Cómo diferenciamos cuando estamos hablando de presente continuo o si es de futuro? Bueno, después es por este on Friday, porque es algo de futuro. Si digo, por ejemplo, yo comeré mañana, yo puedo decir, I am eating tomorrow, o I am going to eat tomorrow. Lo que bueno, se da cuenta uno si está hablando en futuro o no, o en presente continuo, es el complemento. Ok, Angie, Ricardo, Diana y Dalia. Muy bien, muy bien. Va reñido. Former questions. Vean bien el sentido de la palabra. Pero bueno, no sé si han visto. El verbo como tal es tell, pero están in past. Creo que sí. Bueno, ese es en el cuarto nivel, ese lo alcanzamos a ver en las guías. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo les fue. Bien, bien. La mayoría está bien. Okay, el verbo como tal es tell. Este de acá. Tell, hasta acá. Pero la idea era colocarlo en pasado. My teacher told me. Mi profesor me dijo, I will be a famous actor someday. Yo seré un actor famoso algún día. So this is a regular verb. Verbo irregular. Siguen los mismos. Angie, Ricardo, Diana, Dalia. Los que no han aparecido, a veces pasa que en las últimas preguntas se suben. Así que bueno. Three, two, one. Okay, we paint every Tuesday. When we talk about every, it's simple present. Siempre que damos expresiones como every, todos los lunes, en este caso, todos los martes, es presente simple. El verbo tiene que ir normal, que es pintar. So we paint every Tuesday in our class. Nosotros pintamos todos los martes en la clase de arte. Hay unos que colocaron paint, bueno, ese no existe, y el pasado es painted. Hay unos que colocaron paints, la S va cuando hablemos de tercera persona, o sea, de ella, él o esto, ¿no? Vamos a ver cómo van. Bueno, siguen los mismos. Angie, Ricardo, Diana Jaena, Diana Suárez, Talia. All right. Vea, está, pero bueno, lo que acabamos de ver. Okay, very good. Would you like to dance with me? Una invitación. Un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando estamos en una fiesta y queremos decirle a alguien, ¿quieres bailar conmigo? Digo, ¿te gustaría bailar conmigo? Would you like to dance? El verbo tiene que ir normal después del to. Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? Would you like to dance with me? Okay, los mismos. Two questions, quedan dos. Okay, this is a piece of cake. Ok, bueno, a veces pasa este error acá con algunos. Are museums, está hablando de los museos. Si no estuviera esta S, sí sería is, pero está la S para decir los museos de arte son mi lugar favorito para ir. Son, are. Ok, Angie, Ricardo, Dalia, Diana. Como les decía, puede pasar que uno está por acá, responde una pregunta bien y pasa. Bueno. Última pregunta, the last question.
Ok, bueno, aquí varios se colocaron. Ok, varios errores, ¿no? Ok, my grandmother. Por eso les señalé este de acá. Una pregunta similar. ¿Qué era? Mi abuela tenía 16 perros cuando ella era joven. Por eso este was, que era de pasado. So my grandmother had 18 dogs when she was young. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes fueron los tres primeros? The third person, la tercera persona. Dalia, ok. Ricardo. And I think that and yeah, I think. En Angie. Y creo que cuartas y quintas tuvieron que quedar Diana, las dos Diana, ¿cierto? Diana Cadena y Diana Suárez, que también estuvieron ahí a la par. That was really, really good. Angie, Ricardo, Dalia. Para que ahorita me escriban el nombre completo, por favor, en el grupo, para saber. Pero entonces, a ver. Sí, para que me escriban el nombre completo de las personas que no van a realizar. Bueno, el taller, ¿cuántas páginas tiene el taller? Ese está cortico. Tiene 18, si no estoy mal. Venga, lo vemos acá. A ver, acá. Creo que son 18 páginas, sí. Sí, teacher, tiene 18. Bueno, aquí como el resto está fácil, son cosas que vamos a estar viendo. Entonces, solo serían tres páginas. Las personas que ganaron eligen tres páginas, las cuales no quieran realizar. Ya ustedes decían. No serían 18 páginas, sino serían 15 páginas. Pues vamos a dejar solo tres porque esta vez eran más poquitos. ¿Listo? Ustedes deciden cuáles hacer. ¿Listo? Listo. Eso sería todo. Any question? Eso sería todo por hoy. Quería que quedara claro la parte del would para que la tengan en cuenta. Would. ¿Quién es de los que están acá? ¿Quién quiere hacer la parte de la conversación? ¿Alguien va a hacer la parte de la conversación? Al final, que no quiera hacer el taller y quiera hacer la conversación. Somebody wanna try it. No, creo que todos van a hacer el taller. Ok, no, don't worry about that. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. That's all for today and see you tomorrow. Ok, bye bye, see you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, see you.